Bueno, actualmente trabajo para DBL México, que es una empresa recientemente abierta, abrió sus puertas en el 2016. Es una empresa que actualmente tiene oficinas en la Ciudad de México y en Querétaro. Bueno, la cultura organizacional es un aspecto muy importante que se involucra en las operaciones de la entidad. La misión, visión y valores van enfocados en brindar un servicio de calidad para sus usuarios. El giro de la empresa es una empresa que se dedica al ramo logístico. Los productos que ofrece son desde flete logístico, servicios logísticos, servicios de paquetería y demás. Sus competidores son las Forwarder, que es DHL, FedEx y Estafeta. La estructura general, el gerente general, que fue el fundador, es Daniel Negrete Leines, y se compone por cuatro ramas, que es administración, contabilidad, ventas y logística. Actualmente yo laboro en el área de contabilidad como auxiliar contable. El problema que se encontró más que nada fue en el aspecto de los recursos financieros, ya que dentro de la entidad se cuentan con gastos que no van relacionados con el giro de la empresa y se hacen gastos personales de los propios socios fundadores. Como ya lo mencioné, es el área de recursos financieros que se desea mejorar. ¿Por qué es importante resolver esta problemática? Es debido a que la empresa tiene que contar con los fondos suficientes para poder financiar sus mismas operaciones. En caso de que los socios o los jefes gasten en cosas personales, no va a permitir que esta empresa se desarrolle de manera saludable. Las causas del problema, como ya mencioné, es el mal manejo de recursos financieros por parte de los dueños, ingresos desmedidos, falta de organización en la área contable y proceso de cobro a clientes en un procedimiento estable. Las ventajas de resolver esta situación es que la empresa va a contar con los fondos suficientes para poder pensar en una expansión a futuro, contactar nuevos clientes y financiar sus operaciones. Las acciones a implementar son varias. Bueno, se comenzaría con elaboración de presupuestos y posteriores proyecciones del área financiera, como proyectar los ingresos esperados, los egresos esperados. Los recursos necesarios son financieros, humanos, materiales y tecnológicos. Con tecnológicos me refiero a la paquetería de contable. Esta es la programación con la que se desea aplicar el proyecto. Comunicar lo relacionado con el proyecto al gerente general. Análisis de la entidad, detección de la problemática, recaudación de información respecto a la historia de ingresos y egresos, análisis junto con el área administrativa, toma de decisiones en conjunto con el gerente general, elaboración de las proyecciones, estimaciones y presupuestos y evaluación de estos resultados. El plan de seguimiento, bueno, esta es una gráfica en la que se muestran las salidas de efectivo de DBL, que es la persona moral, y de Daniel Negrete, que es la persona física. Como podemos observar, los egresos son mayores en la persona física. Las entradas de efectivo, asimismo, en la persona física, que es Daniel Negrete, tienen mayor nivel en comparación de DBL. Estas son las ventas. Hice un historial de las ventas de los últimos 6 meses que tuvo DBL. Y podemos ver que en diciembre fue el mes más fuerte y ha ido disminuyendo frecuentemente. La proyección de ventas, una vez que se aplicaron los presupuestos y proyecciones realizadas, se estima que crezcan un 15% parcialmente, de mes a mes, un 15% complicado para la aparición de esta gráfica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por